cabeza bandoleo. ¡Ole! Yo no baila. A la tenencia y a la cabeza bandoleo va por ello ahora. Pero atento, atento, atento. ¿Qué? Pero está seco, ¿eh? ¿Qué? Está seco el agua, ¿eh? Ya, ¿qué? Va a dedicar al bamboleo. Vete para acá, ¿qué? ¿Qué te va a dedicar al bamboleo? ¡Bamboleo! 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 El comercio en un día, una fiesta de primavera, aunque es un día prácticamente de verano, y yo creo que con muchas ganas. Tuvimos un gran éxito las ediciones anteriores y se quiere repetir, sobre todo ahora que afortunadamente todo el tema de COVID ha remitido o está remitiendo. Siempre decimos que, en fin, tenemos que saber convivir con el virus, y al final yo creo que hay ganas de seguir
apostando, de seguir disfrutando, y en este caso ya lo veis, familias que quieren aprovechar además las estupendas oportunidades y también las muchas atracciones que se han organizado desde la propia Tenencia de Alcaldía. Así que enhorabuena a todos y espero que sea un día que al final de la jornada las cuentas les salgan afortunadamente bien. Además tenemos doblete hoy, porque en Marbella también tenemos otro mercadillo similar, es decir, que sí. Sí, sí. Yo creo que ha sido una fórmula que ha funcionado muy bien, a la gente le apetece, los comerciantes también tienen la oportunidad de poder incluso poner una mini rebaja o poder antes de la siguiente temporada limpiar lo que tienen de stock, con lo cual creo que se complementa la oferta y la demanda. Así que sí, lo hacemos aquí, también lo vamos a estar, también esta hora, y yo iré dentro de un rato a Marbella. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nada, muy contentos de este mercadillo primavera, que en principio pues significa que más de 40 comercios pues exponen sus productos. Hay que dar las gracias a Pimespa, a nuestras tiendas amigas, y esto organizado lógicamente por la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, por el área de comercio y turismo, y muy contentos, ¿no? Porque animaciones, actuaciones en vivo, y en definitiva pues que nuestros vecinos se echen a la calle a intentar también pues probar nuestros productos gastronómicos y un día festivo. Yo creo que hoy es la fiesta de la primavera, es la fiesta del comercio, y es la fiesta de nuestros vecinos, y en definitiva lo que queremos es que todo el mundo disfrute de este día, que además el tiempo nos acompaña de forma maravillosa. Bueno, pues a disfrutar. A disfrutar, y muchas gracias a vosotros.